vamos a comer galletina gelatina. Me invitaron a una fiesta, me dieron de comer, pero ya manoseada, hueso sin hacer. Era una paloma, punto y puma, me perdí su mundo, punto y seguido. Era un animal, punto final, el primero que se mueve fue el que la mató. 1, 2, 3. ¡Ah, te moviste! Yo, Miguel, que yo lo curo, hágale. Así te quería agarrar, Coscorria. Un sapo que vivía en el río, con su traje verde, se moría de frío. La señora zapa, le dijo que tenía un amigo, y ese amigo eres tú. ¡Dios mío! ¡Hay que llamar al doctor Fidel Cubanísimo! ¡Esa herida está muy fea! ¡No, papá! ¡Yo estoy bien! ¡Bien jodido! ¡Don Abel! ¡Don Abel! ¡Lo van a pelar! ¡No, hijo! ¡Van a pelar! ¡Cállate la boca, hijo! ¡Estás delirando, don Abel! ¡Que lo van a pelar! ¡Se está cocobolo! ¡Es más! ¡Vámonos, hijo! ¡Vámonos, avanza! ¡Vámonos, hijo! ¡A matar! El extraño retorno de Ermelinda Mendoza. Mi amor, estás aquí. Todo lo que hemos hecho ha valido la pena. Padre, mire, sobrevivió. Y ahora que estás aquí, ¿por qué me hiciste esto, maldita? Has roto todo my heart. ¿Te rompió qué? My heart. Ah, ok. Eres una fucking caidosa, weón. ¿Una qué? Que es una fucking caidosa, weón. Estás pa'l foldeo 1000%, disque. Es más, chao. Ay, ¿quién eres ese hombre? ¿Y quién es usted? Vengo a cumplir lo que venía, venga. Ay, güey, ¿qué le pasó a esto? Ay, marica. ¿Acaso estás buscando esto, nenita? Ven, nada más atrévete, perra, que tienes más plástico que todo en Miss Venezuela. Ven, atrévete. ¡Atrévete, maldita! ¡Suéltame! Flawless victory. Fatality. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no quieren matarla? Patrona, yo no sé nada de esto. Pero bueno, dicen por allí que su papá anda metido en narcotráfico. Y que lo está ayudando Doña Cataclisma. También dicen que quieren matar al señor Abel. También dicen que el vecino de al lado es gay. Salió del closet. Ay, adivina. Cuéntame, ¿qué más? Lo vieron saliendo del sauna, querida. Mentira. ¿Y qué tú crees que se va a hacer el sauna? Vale, y vos hice lo que sobra. Hijo mío, hijito de mi alma. ¿Pero cuál es la mariconada tuya, oye? Eres el protagonista de esta novela, el galán, y te la pasas llorando. Estás más desprestigiado que Ferrufino ahora que se la pasa llorando en la cárcel, ¡por favor! ¡Qué maricón! ¡Estás viva! ¡Otra f***ing vez! ¡Ni
en Walking Dead. Pues creo que la solución será dejarte en pedacitos. Señora, yo no sé quién es usted, pero le recomiendo que guarde ese cuchillo. ¡Bravo! ¡Bravo! El viejo truco de la pérdida de la memoria. Pues quiero que sepas que yo misma lo inventé para todas las veces que le di que me abeja. Así que, ratoncita, Mickey Mouse no le echa cuento a Walt Disney. ¡Ya verás, maldita escuincla babosa! ¿Qué es esto? Usted intentó matarme varias veces. Y ya tengo jacuzzi para la sacristía, televisión para mi cuarto y Evelinda, ¿qué te pasa? ¡Apártese, Dios dado! ¡Que tengo una cuenta pendiente con esta mujer! Evelinda, te tengo con poderes sobrenaturales. Si yo que después de lo de Mayim dije que no iba a fallar en esto, loco. ¡Ey! ¿Producción? ¡Evelinda! ¡Suelta a esa señora! ¡No! ¿Qué es este líquido que me está quemando? ¡Ah! Sientes que te quema, ¿verdad? Como fuego del infierno. Este Jin Caballito que me cobró anoche de la fiesta donde estaba. ¡Ey! ¡Suelta a esa señora! ¡Sal de él, espíritu de Martín Félix! ¿Qué gente tú, Fuman? Da más de olerlo, ya me enfuegueo, weón. ¿Tú quién eres? ¿Cómo que no sabes quién soy yo, man? Ay, sucia saumana, que estoy bien borracha. Este poco de guaro que lo pega bien duro. Yo que pensaba que el night train bajaba panty. Manny, este me desapareció el panty, el piercing, el cinturón de castidad. Yo no puedo con esto. No me des más de este guaro. Oye, ¿pero segura que no quieres que te lleve a tu casa? Ay, no, patrona. Es que yo vivo en una de estas barriadas con nombres tanto que yo sé que usted jamás se metería. Yo agarro mi metrobús o le digo a mi amiga la China que me venga a recoger y nos pescamos uno manacho y esto en el camino. Oye, gracias, Celia, por la conversación. Me siento más tranquila ahora. Te prometo que no se lo voy a decir a nadie. Oiga, sí, patrona, no le esté contando esto a nadie. Porque si me botan de su casa, nada más me quedan 8 casas más para planchar. Pero esas no me gustan. A mí me gusta la suya. Porque donde está el la deliciosura de Choco Guayapi y el verga costa y esto. Así que ya está, no le cuenta a nadie. Chao. Ahora sí, Celia me lo dijo todo. Así que mi papá anda en negocios turbios. Esta es mi oportunidad de acabar con todo y cumplir con el primer objetivo que yo tenía al estar en esta novela. Y que quise decir desde el primer capítulo, pero no me dejaron expresar. Quedarme con Fernando Alonso, mi primer amor. Si no me ha querido desde ahora por las buenas, entonces me va a tener que querer cuando yo sea su única opción. Ya. Ay, espérate, quítalo.
¿Cuánto? ¿20 palos? Oye, sí, pero oye, pero es que si no es pagando no me dejan hacer esta vaina de los monólogos, Fren. Todo es cataclisma, cataclisma, cataclisma. Pero para la próxima, más huevo. Plata, $20 no aguanta. Oye, pero si son 20. Bueno, para la próxima. ¿Quieres más? Sí, para la próxima, dale.